Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Xalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NortiJalapa.net. Niño con tan solo 4 años emprende su propio negocio de venta de café, el mejor café de Mataquescuintla. Lucía Peraza, gerente de Cosmopro, nos amplía esta información. Amigos jalapanecos y Guatemala en general, hoy quiero contarles que mi corazón se llena de ilusión al tener en esta miniferia de emprendimiento en Xalapa y sus municipios a un niño emprendedor. Nunca me había tocado realmente estar con un niño emprendedor, se llama Fabián y me encanta su nombre porque él es un niño que tiene toda la ilusión de emprender desde ya. Fabián tiene un café exquisito que se llama Leyenda desde 1955, pero Fabián me va a contar, ¿por qué decidiste emprender con este producto de café? Cuéntame tu historia, Fabián. Porque a mi madre le dije que cocinara caldo de gallina y ponemos ahí una cocina. Ay, pusieron una cocina y entonces decidiste emprender, ¿qué? ¿Vendiendo café? Sí. ¿Y por qué te gusta vender? Porque... no sé. ¿Y qué te gusta hacer con el café? ¿Por qué te gusta ir a las ferias? Porque sí. ¿Y qué haces con el dinero que reúnes del café? Comprar. ¿Y ahorras? Sí. ¿Y qué quieres hacer cuando seas grande con este negocio? No sé. ¿Todavía no has decidido qué? Pero sí te gusta ir a todas las ferias. Sí. Ah, muy bien. ¿Y a cuánta gente le vendemos el café de la leyenda? Enfrente. Tú vendes enfrente de tu casa. ¿Cuánto tiempo tienes de estar vendiendo el café? Creo que como 3. 3 años. ¿Cuántos años tienes ahora? 4 años. Y nos cuenta Fabián que desde los 3 años está vendiendo café. O sea, y lo vende enfrente de su casa. Esto viene a mi memoria que yo de niña vendía sandía, vendía naranja con pepita, vendía mangos, porque siempre me gustó llevar una calidad de vida y tener dinero. Fabián, te quiero felicitar porque hoy vienes tú ¿desde dónde? Desde Colís. Desde Colís, nuestros amigos cafetaleros de Colís, un saludo porque aquí tenemos un niño con digna representación de ese municipio. ¿Le mandas un saludo a nuestros amigos de Colís? Bravo, Fabián, vas a llegar muy lejos con Leyenda. ¿Quieres ir a todos los lugares de Guatemala vendiendo Leyenda? Bueno, entonces amigos, tenemos que colaborar comprando este café que es exquisito y que está preparado para poder ayudar a nuestro emprendimiento más joven de Xalapa y me atrevería a decir más joven de Guatemala. También quiero contarles que tenemos a la mamá de Carlos Fabián, quien nos puede contar más detalles de cuánto nos cuesta el café, dónde lo podemos encontrar, quién es el apoyo idóneo y por qué surge la idea de emprender con Carlos Fabián. ¿Qué tal? Buenos días. Fíjese que la idea de vender fue de él. Desde hace varios meses él ha estado con la insistencia que él quería vender y que quería trabajar, que quiere tener su dinero. Al principio inició pensando que quería una cabrita para poder vender la leche. En la familia pues nos pusimos a pensar de que era demasiado complicado. Nosotros somos una familia cafetalera y pues ahí está el café. Es Café Leyenda, al principio la vendía mi hermano, ahora es él el que se encarga de la venta. La libra la tiene a 45 quetzales. Es un buen café, café de alta calidad. Es un café que no tiene café verde revuelto ni ningún otro material, es café maduro. La presentación que cargamos es esta, o bien dicho, la que él carga. La vende por medio del número de teléfono del mío, me pueden contactar a mí y pues yo le hago la llegada del recado a él. Mi número es 5718-4398 y también en Facebook lo encuentran como Carlos Fabián y su cafecito. Es café de Mataquescuintla y gracias a Dios ha tenido bastante aceptación y ha hecho envíos a varios lugares del país. Si gustan, pues al hacer el pedido, nosotros vemos la manera de cómo enviárselo. ¿Verdad, Carlos Fabián? Carlos Fabián, entonces tenemos que apoyar a un joven emprendedor con la leyenda y poder ver en qué partes del país podemos colocar este café, ya que es un café nacional. Muchas gracias. Para los T21, los Chapines y el mundo, NortiJalapa.net.